gustaba la gente, la verdad que era una muchacha con mucha experiencia, yo lo dije antes. Había hecho muchas peleas afuera, había ganado también, también perdió por títulos mundiales, peleó con Mariana Juárez ella también. Y bueno, estoy muy feliz de que la gente me haya acompañado aún con la lluvia y que todo haya salido bien. En ese último round saliste con todos a ver si podías lograr el knockout. Me la quise jugar, sí, porque no me dejaban mucho que me fuera, viste, mucho al frente porque ella tenía una derecha muy dura. Pero dije, bueno, que sea lo que Dios quiera en este round. ¿Cuándo viste que ganabas la pelea? ¿Cuándo sentiste que la pelea era tuya? Después del segundo round yo sentí que me iba a salir todo bien, todo como lo habíamos planeado y que la pelea iba a ser mía. Arrasaste los primeros rounds, dijiste que era la pelea más complicada de tu vida, hiciste la mejor pelea de tu vida, me parece. Yo creo que sí, que hice la mejor pelea de mi vida, estuvimos entrenando muchísimo para cubrirme, para estar tranquila, porque viste que los nervios son siempre, te hacen todo lo contrario en realidad, pero estuvimos muy bien, de verdad. ¿Cómo terminaste? Se vieron algunos cabezazos, te dio algunos cabezazos la venezolana durante el transcurso de la pelea. Yo terminé con un chichón y un dedo roto, pero bueno, está. Eso es todo lo que pasa arriba del ring. Siempre hay que tener cuidado con la cabeza porque te pueden noquear también. Retuviste el título, no era fácil, Gaby, no era fácil. No era fácil, pero por suerte pudimos hacer la que quede acá.